Durante la intervención arquitectónica y estructural de la Catedral Metropolitana que realiza la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, surgió un hallazgo de relevancia histórica a las 10:32 horas del 30 de diciembre de 2022, cuando se ejecutaban trabajos de aplanados al interior del tambor de la linternilla en la cúpula central, se desprendió una baldosa de barro que cubría un nicho orientado al norte. Al interior del nicho, un restaurador encontró una caja rectangular de plomo. La tapa de la caja contenía una inscripción en latín con el siguiente texto: Jesús Nazarenus Rex, Joaeorum Titulus Triumphalis Defendenos ad Omnibus Malis, Sanete Deus Ante Fortis, Sante Immortalis, Miserere Nobis. Junto a este primer hallazgo, se advierte la presencia de cuatro baldosas de barro contiguas que cubrían otros nichos, nichos que albergaban cajas forjadas de plomo con inscripciones en latín con las leyendas Sante Gabriel, ora pro nobis 22, Sante Rafael, ora pro nobis 21, Sante Johannis Euaer, ora pro nobis 20. En consecuencia, la contratista notificó de inmediato a la residencia de obras sobre el hallazgo, quien se encargó de dar aviso al director general y a las autoridades correspondientes del INAH. De este primer hallazgo se instruyó a la empresa ejecutora de los trabajos seguir verificando la existencia de más nichos. Durante el transcurso de 8 horas se encontraron 19 cajas más, todas fabricadas en plomo, algunas de ellas con inscripciones que hacían alusión a santos o seres divinos y otras con la tapa grabada sin data, ni otro signo que permitiera suponer el contenido de estas. Al término de la jornada se tenía conocimiento de la existencia de 23 cajas con inspiración religiosas que contenían distintas pinturas, cruces de madera y palma, así como distintos fragmentos que posiblemente conformaban medallones de barro y cera. En la caja perteneciente a San Juan Bautista se encontró una nota referente a su hallazgo en 1810 por uno de los pintores que intervinieron en ese año la catedral y que posiblemente eran parte del equipo del arquitecto Tolsá. Esta caja fue la única hallada y abierta en ese año. Y menciona Severo Arceo y Nicolás Herrera, pintores, y José Félix, José Sicilio y Juan García, albañiles, y Juan Flores, sobrestante, cuando se pintó esta cúpula, año de 1810, encontraron estas reliquias de su santidad Juan Bautista, rogada a Dios por sus almas, por amor de Dios. Era virrey el señor arzobispo don Francisco Javier de Lizana y Beaumont, gobernaba en España Fernando VII y en Francia Napoleón Bonaparte. Derivado de los hallazgos, se implementaron acciones de protección que incluían el registro del emplazamiento, medidas y descripción breve de las cajas y el sellado nuevamente de los nichos, restringiendo totalmente el acceso a ellos, con la intención de resguardarlos hasta que los restauradores especialistas del INAH pudieran acudir al sitio del descubrimiento. Una vez que el INAH, a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, realizó la exploración, registro y trabajos de conservación del contenido de estos bienes patrimoniales y de las cajas de protección, se prevé que éstas sean reintegradas a su posición original en el arranque del cimborrio de la linternilla de la cúpula central de la Catedral de México, acción que se prevé concluya a finales del mes de enero del presente año. Gobierno de México.